Desde uno de los videos clásicos más aterradores de YouTube, hecho videojuego, hasta el juego más misterioso de todo Internet, bienvenidos a Joan Dark. Estos son juegos indie, raros e interesantes, volumen 1. A lo largo de la historia de YouTube, hemos visto toda clase de videos, desde los más graciosos hasta los más extraños, y es en esta última categoría donde existe un video de culto. Uno de esos videos que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a ver, y si no es así, pues aquí te lo presento. I Feel Fantastic es un video muy extraño subido a la plataforma de YouTube en el año 2009. En este podemos ver a un animatrónico con forma femenina cantando las palabras I Feel Fantastic o Me Siento Fantástico. Veremos varias tomas de la robot con diferentes prendas y cantará otras letras como Por favor vete, corre. Corre, corre. Quizás el punto más extraño de todo el video es una toma en la que se hace un acercamiento a lo que parece ser un patio trasero, pero en esta toma no hay nada, simplemente se hace un acercamiento, lo cual ha provocado especulación. Algunas personas creen que el autor de este video es un asesino serial, y cuando hace el acercamiento al patio trasero, se cree que es ahí donde enterró a sus víctimas. Por si el video no fuera lo suficientemente extraño, también lo es su descripción, la cual habla sobre la mitología griega y la historia de Pigmalión, un escultor que decide crear una estatua de la mujer perfecta, dando a entender que para el creador del androide, ella sería su mujer perfecta. Dejando de lado toda esta historia y teorías, la verdad de todo es bastante simple. Se trata de un simple animatrónico, hecho con fines de negocio. Un androide que canta y que se buscaba pudiera hacer shows en vivo. Alguien tomó el video original y seguro lo modificó de tal forma que pareciera aterrador. Aunque aún así es extraño que la robot cante esas cosas tan raras. Pero en fin, alguien muy curioso decidió hacer un juego sobre este popular video. En realidad, el único propósito que se me ocurre por el cual alguien quisiera jugarlo es por simple curiosidad o quizás por nostalgia. El juego, si se le puede llamar así, consta básicamente de una recreación del video, en donde podemos controlar los ángulos de la cámara, los brazos y la cabeza del robot. Y claro, no podía faltar la parte más misteriosa, ese acercamiento al patio trasero. El juego no tiene un final. Es simplemente una experiencia que te hará sentir fantástico. Maniquí. Digo, con este animatrónico mirándolos. Ahí, ¿dónde está? No está, no es. Block Mayus. Vamos a hacer que voltee hacia la cámara. Ahí está. Los bracitos se ven raros ahí, así que los bajamos. Si hay algo que hace a los juegos indie tan especiales, es su capacidad de mostrarnos historias poco convencionales. Historias que raramente veríamos en un juego AAA. Dentro de los juegos indie podemos encontrar el género de videojuegos llamado novelas visuales. Y es que normalmente esta clase de juegos pertenecen a un nicho. O sea que van dirigidos para cierto público, raramente volviéndose populares, salvo algunas excepciones. Las novelas visuales nos presentan una historia que normalmente tienen giros de trama o simplemente algún significado profundo, algo que te haga reflexionar. Una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche es una novela visual de corta duración que nos presenta la historia de una chica que se comunica con nosotros el jugador, es decir, que rompe la cuarta pared, o al menos eso es lo que parece. Esta chica tiene una tarea que le ha encargado su madre, comprar leche. Algo muy simple, ¿no? Pues no lo es. Al menos no para alguien que ve el mundo de otra forma. No es casualidad que el juego se nos presente con tonos rojizos y rosados. Pero ¿por qué es así? ¿Qué problema esconde esta chica? Durante el gameplay nosotros podemos ayudarla a comprar leche. Quizás nosotros veamos esta novela visual como un simple juego. Lo increíble es que esta chica usa su imaginación. Ella en realidad está imaginando que se encuentra en una novela visual. En realidad no sabe a ciencia cierta si es así. Es como si rompiera la cuarta pared, pero en realidad ella sabe que el hablar contigo, el jugador, es solo un producto de su imaginación. Ella no está segura si en realidad se encuentra en un juego. Y es aquí donde, comparándolo con la vida real, podemos encontrar un significado algo profundo. Nadie de nosotros sabemos si realmente vivimos en una simulación. Sin embargo, con nuestra imaginación podemos crearnos un dios en nuestra cabeza. Alguien que nos acompañe en nuestra vida diaria, que nos ayude y nos dé consejos. Alguien más allá de nuestra realidad. Es exactamente lo que ocurre en el juego. La protagonista cree que somos parte de su imaginación.
Ella lo ha creado para poder hacer de esa tarea tan simple como comprar leche algo mucho más ameno. Después de apoyarla y alentarla, vemos cómo tartamudea y le cuesta hablar con extraños a los cuales ve como monstruos. Comprar leche resultó algo muy complicado. Después ella nos revela la razón de su problema. Ella vio a su padre saltar al pavimento, acabando con su vida. Esto le dejó un gran trauma que se vio reflejado en un miedo a salir al exterior, agorafobia. Un juego tan simple y corto en el que muchos podemos vernos identificados. Algunas personas encuentran las tareas cotidianas como algo sumamente complejo de realizar, quizás por haber sido marcados de por vida, gracias a un suceso del pasado. Me mantenga en pie, soy feliz. Pero, ¿sabes qué? Hoy es un día especial porque te tengo a ti. Quiero contarte tanto. Los juegos indie RPG son juegos creados en la herramienta RPG Maker. Al ser una herramienta relativamente fácil de usar, cualquier persona con tiempo y un poco de conocimiento es capaz de crear su propio juego. Así que en la red abundan bastantes juegos indie RPG. Y a pesar del nombre, en realidad muchos de estos juegos ni siquiera tienen elementos RPG, por lo que esta herramienta sirve para crear gran variedad de juegos. De entre tantos juegos, hay uno que es prácticamente desconocido y que me ha causado gran curiosidad. Fue a partir de un video de Icebergs donde se mencionó por primera vez el juego, 14 diagonal signo de pregunta. En este controlamos a un ser humanoide sin rostro, sin nombre. Nos encontramos en alguna habitación negra o blanca. Avanzaremos por las puertas y entraremos a más y más habitaciones. Pronto descubriremos que en realidad ninguna de estas está conectada. Cada que cruzas la puerta, llegas aleatoriamente a otro sitio. Esto lo vuelve extremadamente confuso, porque hasta el día de hoy, nadie sabe si realmente el juego tiene un final. Y es que en realidad el juego es prácticamente desconocido. No hay nadie hablando de él, salvo algunas publicaciones, y creo que un gameplay en YouTube. Si más gente lo probara, seguro descubriríamos más cosas. Quizás sí tenga un final, pero es difícil de conseguirlo. No hay instrucciones y en la mayor parte de las habitaciones no hay nada con qué interactuar. De pronto veremos a otros NPC, pero no podemos hacer nada. El juego es bastante extraño y quizás lo más interesante es una cara sonriente que nos encierra en la habitación, forzándonos a reiniciar el juego. Pero esto no se queda aquí. No solo existe un juego de estos, también tiene una segunda y una tercera parte. Todas ellas son muy similares, tienen habitaciones aleatorias que parece no tienen conexión alguna, parece que no hay forma de acabar el juego. En el segundo juego también podemos encontrar la cara sonriente que nos atrapa en la habitación. Ahora que hemos visto los juegos, echemos un vistazo a la página del creador. En ella encontraremos varios juegos hechos en RPG Maker, entre los que encontraremos a 14 diagonal 1, 2 y 3. También veremos sus redes sociales, una página donde comparte sus dibujos, páginas donde comparte su música y lo más interesante de todo, su Twitter, donde podemos ver un mensaje que dice: "Por favor, déjenme solo". Es en esta red social donde podemos conocer un poco más del autor y darnos una idea de su juego. Por los tweets que podemos leer, el creador de 14 diagonal signo de interrogación es conocedor de juegos extraños, pues en un tweet menciona lo siguiente: "Quiero un juego llamado Germs para PS1. Es más raro que LSD, así que no creo que pueda tenerlo". Otro tweet interesante quizás nos explique por qué en sus juegos predomina el color blanco y negro. Este dice lo siguiente: "Las personas que no conocen sus propios colores, les importan los colores de los demás. Es tu color el que deberías conocer. La falta de color no existe, pero no te das cuenta". Por último, el tweet más interesante dice lo siguiente: "No hay final a la vista, porque ellos no tenían pensado un final en mente". Cabe recalcar que este tweet fue hecho el mismo día que dijo: "Estoy haciendo algo lentamente, que se parece a un juego". Quizás esto resuelva el gran misterio. Los juegos de 14 diagonal signo de interrogación no tienen final. El autor nunca pensó que lo tuvieran. Por último, la poca información que se puede encontrar en la red sobre este juego es una publicación de Reddit, donde alguien menciona que gracias a algunas publicaciones y diversas fuentes, el juego fue hecho como una obra experimental, una pieza abstracta que solo fue compartida y descargada por los amigos cercanos del autor. Pero ahí lo tienen, el juego más misterioso de la red. ¿Existe algún propósito, algún significado oculto o algún final?
Gran parte de los juegos indie RPG tienen algo en común. Tratan temas delicados de una forma casi abstracta, a veces sutil, lo que genera teorías sobre la trama y algunos aspectos del juego. Colorful es un juego que quizás no sea tan conocido dentro del género. Completarlo toma menos de 20 minutos, que son más que suficientes para dejarte pensando sobre lo que acabas de presenciar. El juego comienza con la frase: "Por favor, escucha mi historia". Vemos a una chica despertar en su habitación. Todo es color blanco y negro. Salimos de esta y encontramos a una chica idéntica a la protagonista, pero esta es color café. Al lado de ella hay una caja. La chica dice que le da miedo ver lo que hay dentro, pero sabe que algún día esta se abrirá. Nos pregunta si queremos abrirla, y realmente no importa la decisión que tomes. Es inevitable abrir la caja, a pesar del temor que le ocasiona lo que puede estar ahí dentro. Al abrirla, la chica nos dice que aún hay más cajas por abrir. Una frase que más tarde le daremos una interpretación. Ahora el cuarto ha tomado el color café. Salimos de nuevo. Ahora vemos a una chica color azul. Esta nos cuenta una historia sobre una chica que veía a una enorme ballena azul. Ella gritaba temerosa porque esta se acercaba cada vez más. Nadie le creía, excepto tres hombres. Uno propuso usar su fuerza para vencer a la ballena. El otro dijo que usaría su inteligencia, pero el tercer hombre creyó totalmente el cuento de la chica. Él estaba tan atemorizado como ella. Al final la chica decidió dormir con este último. ¿Por qué lo eligió de entre todos? Después de haber escuchado esta historia, la chica color celeste parece satisfecha, y ahora el cuarto toma el color azul. La tercera chica es color verde. Ella nos habla de cómo todas las personas son extrañas y que las relaciones se basan en ocultar esa rareza. Ella cuestiona si está enferma y básicamente muestra una actitud pesimista, reconociendo que hay algo mal en ella. Esta pide ayuda y después se marcha. Como es de esperarse, el cuarto se pinta color verde. La cuarta chica, color amarillo, tiene una actitud algo extrovertida. Simplemente dice frases al azar con un tono muy entusiasta. Después de esto, una jirafa en el cuarto toma el color amarillo. Ahora sí, vemos a la última chica. Ella tiene una actitud algo agresiva y con poca autoestima. Incrédula, pregunta constantemente si la queremos, para después respondernos con un tono agresivo. Sus últimas palabras son: "Si vas a morir, hazlo sola, ¿sí?". El cuarto finalmente tiene todos los colores. Hay sangre saliendo de una habitación en la que nunca antes pudimos entrar. Al hacerlo, veremos una escena donde nuestro personaje se rasguña el pecho hasta abrirlo. Ahora solo queda dormir, despertar en un nuevo día, listos para finalmente salir al exterior. ¿Cuál es el significado de este juego? Como podrás esperar, cada chica representa una emoción, aunque todas ligadas de cierta forma a la depresión y el autoestima. La chica color café tiene miedo de abrir una caja, pero sabe que algún día esta se abrirá. Esto representa los sentimientos. No podemos huir de ellos. La caja está vacía porque el vacío es lo único que una persona con depresión siente. Pero no importa cuánto huyas, al final aquel sentimiento de vacío se mostrará. La chica color azul nos cuenta la historia de una chica y su temor a la ballena azul. Tres personas escuchan su historia, pero ella decide dormir con aquel que la trató diferente a los otros dos. ¿Cuántas veces algún amigo nos cuenta sus problemas, pero no con la intención de que le demos un consejo, simplemente para ser escuchados, para ser comprendidos? Esta historia demuestra que alguien con depresión no quiere sentirse como si debiera ser salvado, como si hubiera algo mal en ellos, sino solamente ser escuchados. La chica color verde nos muestra algo parecido. Principalmente nos dice que para relacionarse bien con los demás, hay que ocultar aquellas cosas que nos hacen extraños. De cierta forma debemos lucir saludables, pues muy pocas personas estarían dispuestas a ayudar a alguien enfermo. El color amarillo representa aquella máscara que ponemos ante los demás. Mostramos el lado amable y entusiasta para ser aceptados, pero en el fondo hay un vacío, hay una falta de identidad, por eso el texto es vacío también. La chica color amarillo ya no sabe quién es en realidad. Finalmente en el color rojo, se acepta que no hay nadie allá afuera que pueda comprender a alguien así. La chica pregunta constantemente si la queremos, si moriríamos junto a ella, y a la vez nos insulta,
demostrando que en el interior se sigue deseando la ayuda de los demás. Quizás solo se reciben unas cuantas palabras de aliento, pero nadie tiene el compromiso de quedarse hasta el final. Es por eso que la chica desaparece, porque la hemos escuchado. No nos hemos rendido a pesar de su actitud agresiva. Eso es compromiso y paciencia con alguien que tiene un problema. La falta de color en las emociones es la representación de la ausencia de las mismas. La depresión es algo muy complejo, difícil de entender. Alguien que la tiene muchas veces solo tiene como opción salir adelante por sí mismo. Cada color en el juego representa una etapa en la vida de la chica, lidiando con este problema. Abrió la caja de la chica color café, lo que significa que en primera instancia se está consciente de que hay un problema. Escuchó la historia del color azul, comprendió que la chica color verde está enferma, escuchó las súplicas del amarillo y mostró compromiso con el color rojo. La protagonista aceptó sus emociones, las escuchó y comprendió. Queda en ti decidir dejar ir estas emociones negativas para poder comenzar un nuevo día. En un video anterior hablé de Demonofobia, un juego considerado como el peor de la historia, tanto por su mala jugabilidad como sus escenas grotescas. Este juego tuvo una secuela llamada Xenofobia. Lamentablemente esta quedó solamente como una demo, es decir, no fue terminada, pero aún así tiene una duración de juego muy aceptable, de 2 horas, mostrando un gran potencial y dejando muchos cabos sueltos sobre su historia. La razón de su cancelación se cree que fue por las críticas que el creador recibió por su juego anterior, el cual tenía muchas escenas fuertes con una niña. Esta secuela no fue diferente. La protagonista es una niña una vez más, aunque ahora incluso menor. Si bien la jugabilidad y el estilo son muy similares a la precuela, la historia es muy diferente. Esta vez tomamos control de Hatsuka, una niña con un alto coeficiente intelectual, hija de un científico que trabajaba en un proyecto llamado Xeno, y que después este decidió quitarse la vida. Su hija es raptada por un culto llamado Madre, y es llevada a unas instalaciones donde habrá trampas y monstruos en cada esquina. Si bien Demonofobia y Xenofobia son juegos que se ven muy amateur, su historia es muy interesante. Esta secuela pintaba para ser igual de misteriosa como la primera, pero solo nos dejó muchas dudas. ¿Por qué Hatsuka fue raptada? ¿Qué buscan las personas del culto? ¿Y qué son esas instalaciones? ¿Qué es el proyecto Xeno? ¿Por qué su padre se quitó la vida? Y muchísimas más preguntas que quedarán sin resolver. Hay muchísimos juegos de guerra, y la gran mayoría de estos somos un soldado, un héroe, que debe eliminar al enemigo. Se siente bien obtener la victoria, poner en alto el nombre de un país, pero ¿qué hay de las víctimas que la guerra inevitablemente se lleva? Aquellos civiles que solían vivir una vida normal y que gracias a sus gobernantes ahora tienen que sufrir las consecuencias de los conflictos con otros países. One Last Game es un juego, o mejor dicho, una experiencia de tan solo 3 minutos. En esta jugamos una partida de damas con un hombre anciano. Quizás es nuestro padre o algún familiar. Él tiene una cara de preocupación cuando a los pocos segundos escuchamos un misil caer muy cerca, moviendo las fichas del tablero, arruinando el juego. Los misiles no dejan de caer, pero ¿qué puede hacer un simple civil en una situación así? Solo mantener la calma, encontrar una distracción y esperar a que todo acabe. Es muy triste ver la cara del hombre asustado, mientras allá afuera se pierden miles de vidas. Por si fuera poco, el peligro de que un misil caiga en nuestra casa. Alguien toca a la puerta, desesperadamente. ¿Será alguien que desea refugiarse? ¿O es un enemigo que busca eliminar a todo aquel que aún esté con vida? Silent Hill y Dark Souls son dos grandes franquicias de videojuegos que inspiraron la creación de muchos títulos. Silent Hill principalmente por su atmósfera, destacando la música y el terror psicológico, y Dark Souls normalmente por la dificultad, llegando al punto de que cualquier título que sea difícil, nombrarlo el Dark Souls de tal género. El siguiente juego indie tiene un poco de las sagas antes mencionadas. Bueno, de Dark Souls es más bien un poco la estética y las mecánicas, y de Silent Hill
la ambientación incómoda y oscura, objetos oxidados y el hecho de que en este juego vas descendiendo más y más, tal y como ocurría con la aventura de James Sunderland de Silent Hill 2. Zero Abyssal Somewhere es un juego indie de corta duración, de apenas unos 40 minutos de jugabilidad. Se siente como el prólogo de una gran aventura, y su historia tan encriptada, pues solo te deja con cara de... ya veo, no entiendo nada. El juego comienza con nuestro protagonista, un caballero que despierta en una habitación desconocida. Después de buscar un poco, encontraremos la salida. Estamos en un lugar subterráneo, desolado, destruido. Hay varillas saliendo del suelo, puertas oxidadas y gigantes de piedra dormidos. Ver esto te da una sensación de que en cualquier momento se podrían poner de pie. Y de hecho, el juego tiene más momentos así, que no sabes si algo te atacará o algo inesperado aparecerá. El juego no es como tal un título de horror, pero la ambientación sí que te pone de nervios. Caminando y explorando, de pronto veremos descripciones que nos ayudarán a comprender un poco la historia. Encontraremos gente que murió ahogada en una especie de diluvio, como el de la Biblia. De hecho, lo poco que se puede entender del juego es que una raza superior visitaron a los seres humanos. Ellos tuvieron empatía por nosotros, sintieron dolor y sufrieron por esto. Aunque no sé por qué, las personas fueron castigadas. Parece como si en algún momento la humanidad fue hostil con estos seres, provocando que todo se fuera a la shit. Lo único que nos queda por ver son estas ruinas, recuerdos del diluvio, las almas en pena de aquellas personas, los seres superiores ahora convertidos en piedra, y el jefe, entre comillas, un ser angelical gigante. El juego termina al vencerlo, y nos deja con más preguntas que respuestas, y prometiendo una secuela que esperemos nos ayude a entender un poco más de esta historia. Los juegos de horror indie RPG tienen un lugar importante en la historia de los videojuegos, aunque no muy reconocido por el jugador casual. Yumeniki, Dotflow, Corpse Party, Off, entre otros, son de los juegos más reconocidos de esta subcategoría de videojuegos. Recién el año pasado salió An, un juego que hace homenaje a estos clásicos. En este juego controlaremos a la protagonista del mismo nombre, una estudiante común y corriente de un colegio con una regla que dice que está estrictamente prohibido quedarse a altas horas de la noche. Anne decide ir a buscar su memoria USB que dejó en el salón de cómputo. Al recogerla se da cuenta que aún queda tiempo antes de que la escuela cierre sus puertas, por lo que decide quedarse a estudiar un rato más, pero esta se queda dormida. Al despertar, el colegio ha cambiado. Estamos en una realidad alterna, donde los objetos cobran vida, y estos no son muy amigables. Afortunadamente, encontraremos a una persona aparentemente normal, un guardia de seguridad que nos ayudará a salir de este colegio embrujado. Este título hace un gran homenaje a los juegos de horror RPG, reuniendo algunas de sus características, como lo son los varios finales, una historia oscura con giros de trama, persecuciones y un protagonista indefenso. Durante el juego, iremos descubriendo más de la historia, como el por qué la escuela se cambia a esta realidad alterna durante la noche. Ahora sí, se vienen spoilers, por lo que si quieres jugar este título, puedes adelantar a la siguiente sección. Bueno, resulta que la escuela está embrujada porque el director de la escuela les pide favorcitos a los estudiantes. Ya saben a qué me refiero. Y bueno, resulta que en una ocasión, este se pone todo loco y pues le hace la murición a esta chica. Esconde su cadáver en un casillero y después ella se vuelve un fantasmita que busca venganza. Es así que por la noche, ella transforma la escuela en esta especie de purgatorio, donde quedará atrapado y transformado cualquier estudiante que se quede hasta tarde. Si hacemos todo correctamente durante el juego, el final bueno ocurre cuando hacemos que el director vaya a la escuela, y así la fantasma podrá tomar venganza, calmando su ira, liberando a los otros estudiantes y volviendo todo a la normalidad. Y bueno, también hay un tremendo giro de trama, pues resulta que el guardia de seguridad era en realidad una pintura. Y es que como mencioné antes, en esta realidad las cosas cobran vida y cumplen el propósito que les dio su creador. En este caso, la pintura del guardia de seguridad es descrita como un hombre que busca proteger y cuidar a las personas. Por eso, es el único que nos ayuda durante la aventura. Algo un poco triste, pues este al final regresa a su estado natural, volviéndose en una pintura.
Ah, y por cierto, hay un jumpscare bien escondido que me sacó tremendo susto. ¿Sabes qué es lo que dicen sobre la curiosidad? Ok. ¿La curiosidad mató al gato? El universo es algo fascinante, misterioso y sobre todo, aterrador. Muchas películas nos han mostrado las posibilidades de que el ser humano pueda visitar otros planetas de una forma un tanto más realista que los videojuegos. Estos últimos normalmente nos ponen en escenarios que parecen todavía muy lejanos, con naves espaciales y gran variedad de formas de vida. EXO One es uno de los pocos juegos sobre el espacio en donde no se trata como tal de la exploración. No es de horror, ni de batallas de naves, o de construir bases espaciales. Es una trama algo difícil de entender, pues se nos va contando de a poco, en unos cuantos diálogos al comenzar y terminar un nivel, por lo que se le puede perder el hilo fácilmente. Pero aquí estoy yo para explicarte de qué va. Años atrás, un grupo de astronautas viaja a Júpiter, donde todos, excepto uno, mueren en un accidente. Esta persona es nuestro protagonista. Logra sobrevivir y regresa a casa. Años más tarde, una señal alienígena es captada. Esta contiene los planos de construcción para una nave alienígena que es capaz de desafiar la gravedad. Esta es entonces construida y llamada por los seres humanos EXO One. El piloto que sobrevivió al desastre de Júpiter decide viajar usando esta nave que, como mencioné antes, puede moverse utilizando la gravedad a su favor. En modo de esfera, la gravedad aumenta y en modo platillo volador, esta disminuye, lo que le permite planear por los aires. La mecánica del juego es de navegar por terrenos y nubes que nos permitirán recargar la energía necesaria para transformar la nave en platillo y poder volar más lejos hasta llegar a unos pilares de luz que se encuentran en cada planeta. Al tomar vuelo en estos pilares, la nave viajará a otro planeta donde de igual forma deberemos llegar al pilar. Así de a poco, seremos capaces de viajar en el tiempo, con el fin de regresar a aquel momento donde la nave espacial de Júpiter se estrelló y poder salvar a nuestros antiguos compañeros de tripulación. Cabe mencionar que a pesar de que este no es un juego de horror, hay detalles sumamente inquietantes, como los diferentes ambientes de los planetas que te hacen sentir soledad, y más aún sabiendo que en algún punto del juego se menciona que este viaje en el tiempo que realizamos en realidad no tiene marcha atrás, lo que nos hace preguntarnos que la realidad de la que partimos se quedará sin una versión de nosotros, y la esposa del protagonista llamada Clara se quedará totalmente sola. Aparte, parece ser que salvar a nuestros compañeros nos cuesta la vida, eso no está del todo claro, y como último detalle inquietante, durante el juego, varias veces veremos una foto de los tripulantes de la expedición de Júpiter. Te saca un poco de onda cuando estos aparecen como flashbacks cuando cae un trueno. Y lo más inquietante de todo, es que esta foto está basada en la tripulación real del transbordador espacial de Columbia, el cual en el año 2003, en su reingreso a la Tierra, este se desintegró. Tan solo vean la comparación, las poses son idénticas, simplemente cambiaron la cara. Y bueno, es un detalle inquietante que vuelve a este título un poco más aterrador.